No le voy a dar más porque no puedo nivelarlo bien, ¿vale? Ya sabéis que ahí tenemos la maestra que hace el escalón para abajo. Entonces he rellenado lo mejor que he podido. Lo dejo así bruto para que agarre bien la otra mano. Y ya en la siguiente dejo fino por lo menos esa zona. Vamos a ver si no se nos tuerce mucho en esta zona de aquí. Pero bueno, no quería abrir otro saco. Ya es el siguiente intento de dejarlo acabado. Simplemente le raspar los filos para que no se me monte. Para después poder montar sin que quede feo. Bueno, pues paso número 2, quitar esto, fuera también. Vale, entonces vamos a enlucir todos los salientes, después me dan por culo, para que se pueda pintarlo en un fondo negro y se vea más bonito todavía. Y la madera ya iría en delante. Thank you.
Bueno, ya se me había olvidado lo más importante. El manguito de riego, ¿vale? Para regar tanto aquí como fuera vamos a hacer un taladro en el muro, pero eso ahora no. De momento necesito pasarlo por ahí. Ya estaba yo luciendo, bueno, luciendo, rellenando, y esto era lo primero. Y ahora, claro, he hecho ya el muro, voy a tener que hacer un agujerito ahí para poder pasar esto y dejarlo ahí. De ahí yo ya boto para allá. Y tendré que pasar otro por allí, para el otro lado. Me refiero, para la jardinera esta, para la que voy a hacer allí y para cada planta que es justo detrás fuera. Que una ya la tengo, eso lo veréis en el proyecto ese, y la otra tengo que hacerla todavía. Así que la idea es que vaya por aquí, pegadito, y ahora habrá que hacer aquí un taladrito. Paso número uno finalizado entero, ¿vale? Lo mejor que he podido. Voy a dejarlo que seque un rato. Le raspo un poco los filos y le damos capa fina. Y lo más importante, aquí tenemos oculto todo eso. Así que lo voy a dejar que tire bien y esta tarde remato con capa fina. Bueno, voy a preparar un poco la zona de aquí arriba porque ya he tenido visitas no autorizadas por encima del muro, entonces sí que voy a poner las chapas. ¿Veis que está un poquito para adentro esto? No sé si lo veis ahí. Está un poquito separado porque, claro, no tenemos estos palos que suben hasta arriba. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerlo aquí y tengo el mismo grosor, más o menos, para que la chapa continúe igual. Pues esa es la idea. Poner, no sé, me hace falta uno más para el medio. Voy a mirar si encuentro otro que ya tenga pintado negro. Sería lo suyo. Bueno, ya tengo esto pintado, ¿vale? Más o menos, porque he podido, porque tenía una brocha y no tenía rulo. Pero bueno, podía haber salido peor. Bueno, pintado no, imprimado. Y ahora voy a ir a por un rulo y hacemos lo que es el pintado, que yo creo que va a ser negro el color, que no se me ocurre otro para disimular que la puerta es muy fea. Bueno, hora de ponerse con los muros. Voy a echar imprimación, justamente esta, que viene de Náutica de Droguería Ramírez, ¿vale? La imprimación para el muro, realmente hay que echarla siempre cuando vamos a pintar, sobre todo un muro que está sin pintar nunca, o sea, recién hecho. Yo no lo he usado mucho, que digamos, esta, la verdad que no lo he usado nunca. Se lo he usado el puente de unión para echar el mortero. Entonces, esto es un fijador al agua, fijasol al agua, barniz impermeable y fijador soluble al agua, buena medida de penetración y fijación de soporte. Básicamente es para que la pintura agarre bien, o sea, esto agarra al muro y hace que la pintura agarre a esto. Entonces, lo voy a echar ahora por la mañana y ahora por la tarde pintamos. Hay que echar, o sea, tenéis que dejar unas cuantas de horas, que lo leí el otro día. Bueno, espero lo leo bien.
y si no al día siguiente, pero no mucho más, porque si no pierde las propiedades. Voy a diluirlo con agua. Lo voy a hacer un cubo ahí un poco feo, no os fijéis en el cubo. En esto vale una caja, porque no tengo el bote este para meter rulo. Y hay que diluirlo, y no lo quiero diluir aquí dentro porque no quiero gastar todo, o sea, espero que no. Espero que esto me llegue para, por lo menos, la mitad de la finca. Bueno, ya lo tengo diluido todo, va al 4-1. Y nada, voy a empezar a imprimir el muro, ¿vale? Ya tenemos la puerta imprimada, vamos a imprimir el muro y esta tarde lo pinto todo. Ya os digo que la puerta falta todavía ponerle lo de la goma en los laterales y hacerla bonita. Y estoy todavía pensándome la puerta, si ponerla en el gris clarito ese en el que pinté la fachada de arriba, que ya viste en el anterior vídeo este, o en negro, no lo sé. Lo malo es que si la pongo en el gris clarito, después le voy a poner las gomas negras, las gomas no se pueden pintar. Pero bueno, si le pongo goma, un cuadrado perfecto todo alrededor, pues entonces no quedaría tan mal. No lo sé, lo voy a pensar, no lo sé. Sobre todo por eso, negro era porque se ve menos todo. Así que nada, vamos a empezar por aquí. Bueno, otra cosa menos, ya está todo imprimado, incluso el murito chiquitito este de abajo. No os preocupéis, ahí dentro hay porquería, esto tengo que limpiar todo, sacar todo el escombro que hay o piedra y demás, y meter tierra de la finca, a ver dónde la cojo, y mezclar con tierra de comprada de vivero, ¿vale? De saco de 50 litros, pues, bueno, falta como 4 o 5 sacos, pues, una locura, pero bueno, imprimado todo. Bueno, estamos ya por la tarde, a 6, desde esta mañana. Esta la pintura voy a usar. Es la misma que usé en, creo que el vídeo lateral finca, blanca. Y el rulo voy a usar el mismo, este aquí, que usé para aplicar la imprimación de pared. Pero es que tengo que usar el mismo para pintar la negra. La imprimación de pared me ha dicho, en Náutica Ramírez me ha dicho que use el mismo rulo. Lo lavas, como es al agua, al echar la imprimación, después lo laváis y ya está. Lo usáis el mismo para pintar, si no hace falta un rulo especial, no es pegajoso ni nada, sale bien. Eso todavía está mojado. Lo malo, que tengo que usar después el mismo para el negro. Lo lavaré lo mejor que pueda. La primera vez que hice eso allí me quedó un poco blanco el negro, pero bueno, no pasa nada. Y después lo lavaré otra vez a ver si lo puedo usar, aunque sea para el negro en un futuro, aunque ya no sé qué voy a pintar negro. Pero en fin, es lo que toca, ¿vale? Pues no tengo otro rulo y no he ido a comprarlo. Quiero que veáis la diferencia de blanco, ¿vale? O sea, es brutal. Esto sí es blanco, antes parecía todo blanco, pero que va. Ahora sí estamos en blanco. De hecho, ahí me he confundido. Otra cosa, estáis viendo que estoy manchando mucho el suelo y no lo estoy cubriendo ni nada, porque el suelo se va a pintar también, igual que fuera, mismo color. Pero eso cuando tenga toda esta zona terminada, porque si no después cae y pasa eso. Que no estoy teniendo miramiento porque lo voy a pintar, ¿vale? O sea, intento no manchar mucho, pero me da igual. Se va a lijar incluso para matar todas estas imperfecciones lo mejor que pueda. Si veo que va bien y si no, pues nada, lo dejo así. Y se pinta. Así que vamos a seguir con todo. Vale, esto es una locura. Es blanco, blanco, blanco. Reluciente, eso no lo pinto. Fijaros. Es una auténtica locura. Aquí da el sol. Dios, es blanco. ¡Buah! Que duele la vista, mirar, ¿eh? De hecho, me molesta meterme gafas de sol. Voy a terminar de recortar todo eso, que empezó haciendo algo bestia. Y digo, no, va a ser demasiado, tío. Porque, a ver, una cosa es manchar el suelo, otra cosa es que luego no agarre bien la pintura del suelo encima. Voy a recortar todo eso. De ahí del filo, ya he hecho la esquina que lo más jodido y mañana daré otra mano más. No lo voy a grabar ni nada, pero voy a dar otra mano. Sí, porque va a salir lo mejor. Está muy bien, pero yo creo que con otra mano se va a quedar más espléndido. Ya lavo el rulo mejor que he podido. Vamos con el negrito. Vamos a ver qué ha hecho. Ya os digo, falta la goma. Van a faltar cosas, ¿vale? En este vídeo no se va a terminar. Pero ya el siguiente vídeo probablemente lo junte con la fachada de este lado. Pongo la cámara más atrás. Hacemos esta, rematamos esta y finalizamos también esta. O ya vemos viendo, ¿vale? Recordad que llevo ya varias semanas de trabajo. A ratitos, pero varias semanas. Aclaro, ¿vale? Si negro vemos que queda muy, muy negro ahí, muy raro, he pensado, y se lo he dicho a Rocío, que saca como diciendo, ¿qué dices, tío? Hacerle algún dibujo a algo, no algún dibujo de un Mickey Mouse ni una planta.
fino, ¿no? O sea, alguna forma geométrica o algo. Para futuros vídeos lo pienso, si ocurre algo. Pero en principio va a ser una base negra, ¿vale? Para que no se vea toda la cagada, que por detrás está muy mal. Bueno, pues finalizamos. No sé qué os parece. Está secando, ¿vale? Creo que le voy a dar otra mano mañana también a todos. O sea, a la puerta también. ¿Qué os parece? ¿Bonito? Espléndido, ¿eh? Qué barbaridad. Pues nada. Ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tenemos todavía mucho pendiente, ¿vale? Pero bueno, poquito a poquito estamos avanzando bastante. A lo tonto, a lo tonto. Seguiré también este muro para allá. El otro muro para acá. Tengo empezado uno al revés. Los tengo empezado por orden de preferencia. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo saco algún coche y lo grabo desde ahí, pues se veía todo feo esto. Digo, voy a empezar con este. Claro, la zona más jodida es esta. Pero tenía que empezar del final, no me empezaba del medio. Entonces, por eso he hecho esta zona. Ya sigo de aquí para adelante. Me lo como entero, si, bueno, si puedo, porque tengo el Tesla ahí con el remolque, no sé si voy a llegar. No, no voy a caber bien hasta donde llegue. Y ya cuando quite el Tesla de ahí, pues continúo. Y ya está. En el siguiente vídeo también, si terminamos ya la pintura y demás, pintamos también para dejarlo ya todo terminado, el mismo color que fuera. Y fin de esta historia. Bueno, espérate, no lo he dicho. Hostia, eso no lo pinto. No pasa nada, lo pinto mañana. Ya he limpiado el rulo. Mañana tengo que recortar con la brochita donde no me ha llegado el rulo a la puerta y darle una segunda mano. Y aprovecho y pinto eso negro. Negro porque ahí van a ir pegadas maderas puestas así, igual que la puerta por fuera, para hacer ese mismo rollo. Y poner encima también así y ya está. Y ya eso, lo que dije, limpiarlo un poco de porquerías que hay ahí, de piedra y demás, meterle tierra del campo mezclada con tierra universal de esta comprada y ahí van ahí bambú. Os voy a poner uno, el mismo que puse allí, que este sí va a ir aquí. Tengo que comprar más. ¿Está, señor bambú? Poco pobre. Hay que poner más, tengo que comprar unos cuantos, porque yo sé que eso se multiplica, pero mientras se multiplica, ¿no? Está súper pobre, está acá súper pelado. Pero ya, ya ver tú, que ya. Ya ver, tío. ¿Qué? No, vaya a romper, que te conozco. Ya habéis comido un pedazo. Avisado queda. Avisado queda. Pues nada, diría lo que es feo. O sea, que feo se ve. Es muy pobre y está ha pelado las hojas, lleva la otra. Ahí van todos. Sí, delante mío lo voléis, pero detrás mío lo mordéis. Esto cuando lo plante y agarrará, pues ya se le quitarán todas las hojas y serán todas verdes. Y fijaros lo harto que es. Llega hasta ahí. Llega al muro entero. No sé cuánto hay aquí, 3 metros más o menos. O sea, es alto, Es alto. Así que nada, aquí queda el vídeo. Ya traeré más bambú y pondré ahí lo menos 3, yo creo, puedo poner de golpe. 3. Sí. Así que nada, espero que haya gustado el vídeo, que le deis like por lo menos, ¿no, Blanca? ¿Qué haces, tío? ¿De dónde coges el biberón del niño? Este perro, vamos. ¡Esto no, tío! No lo ha roto ni nada lo ha cogido. Ha dado a lavarlo, pero bien fuerte, en agua hirviendo. Muy mal, tío. Muy mal, tío. El biberón no se coge. Siéntate. Respeto. Lo dicho, nos vemos la próxima. Este es el que me trae biberón para que vaya a poner el niño, que lo deja en un cumpleaños. Quieras tú, Nathan, aquí ya, ¿no? Que comas.